Nosotros no no abandonamos a las comunidades indígenas de México como sí lo hizo el gobierno al que usted perteneció y que ahora quiere utilizar políticamente el tema del Tren Maya y otros muchos. Amigas y amigos, en la Cámara de Diputados se está llevando una discusión sobre el Tren Maya. Se puso muy buena, muy sabrosa. La senadora Xochitl Gálvez Ahora ya es defensora del medio ambiente. Quiere parar la obra del tren Maya porque dice que va a afectar al medio ambiente. Una senadora de Morena le calla la boca y le dice que de cuando acá se preocupa mucho, que por qué no lo hizo cuando su gobierno, cuando su partido gobernó este país. Además le dijo, casi le dio a entender que está medio tarada, porque le dijo que ya se lo explicaron muchas veces y que no entiende, pero que se lo iban a volver a explicar hasta que lo entienda. Se lo iban a explicar con peras y manzanas. Hoy estos senadores de oposición están preocupados por el medio ambiente. Yo les pregunto... Cuando se preocuparon por el medio ambiente en el lago de Texcoco. Es pura hipocresía. Son doble cara, son doble moral. Amigos, ya no les cuento más. Vamos al video para que vean que se puso buena la discusión. Lo bueno que le callaron la boca a esta senadora de Xochitl Galvez. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Con su permiso. Adelante. Nadie puede estar en contra de el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. Conozco el tema al haber sido titular de la Comisión Nacional de los Desar del Desarrollo de los Pueblos Indígenas y me tocó impulsar la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Ginebra cuando esta declaración tenía más de 20 años atorada. Me tocó defender los acuerdos de San Andrés Lagranza en el Congreso de la Unión, cuando muchos legisladores se negaron a reconocer la autonomía, limitaron el tema de los recursos naturales a la palabra preferente. Y obviamente quedaron pendientes que tendremos que reabrir en este periodo el debate pendiente de la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas. Y ese pendiente justamente es la consulta. México no tiene una ley de consulta. Por lo tanto, tiene que basarse en los estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la OIT. En días pasados se llevó a cabo una consulta de un tren del que no tenemos la información completa, ni el propio gobierno la tiene. No se tienen todavía los estudios de impacto ambiental, mucho menos los estudios de impacto social, que van a tener este proyecto sobre las tierras y los territorios de los pueblos indígenas. Entiendo la buena voluntad y este primer acercamiento que se tuvo en diferentes comunidades, pero una consulta no es tan rápida. Lleva tiempo para conocer la afectación que se va a tener en ciertas tierras, sobre todo en el territorio, qué va a pasar con el jaguar, por ejemplo, cuando se construyan las vías en la zona de la biosfera de Calakmul, que es una reserva muy importante. Y esas son las preguntas que en este punto de acuerdo eh, planteé. Reconozco el cambio de actitud de algunos compañeros para aceptar que sí se nos diera por lo menos una parte de la información solicitada, una buena parte se encuentra en la página de consulta del INPI, pero otra buena parte no se encuentra, sobre todo los impactos sociales y ambientales. Entonces yo hice una propuesta para que se retome el punto de acuerdo original. De verdad, si un bien le pueden hacer a este gobierno es que las cosas se hagan bien, que la consulta se haga apegada a los convenios internacionales y las propias Naciones Unidas han dicho que la consulta pasada no cumple con los estándares internacionales. La oficina del alto comisionado ha hecho una declaración y no me parece que sea una declaración al vapor. Entonces yo insistiría que pedir información es lo menos que podemos hacer como poder legislativo. Eh, por supuesto que si no aceptan esta esta reserva, pues voy a votar a favor porque es mejor tener algo a no tener nada, pero yo creo que no nos deberíamos de conformar a tener algo, deberíamos de reclamar tener todo. Ustedes no son el responsable de Fonatur, ni tampoco son el titular del impi ustedes deben de reclamarle a estos funcionarios que hagan su trabajo y lo hagan bien. ¿Qué implica una consulta? Implica dar a conocer la información, pero también cuál va a ser la reparación del posible impacto que pueda tener este proyecto en materia ambiental, social, en las zonas indígenas. Y eso es lo que queremos conocer. Entonces, yo propongo el complemento original que era simplemente eh, conocer en especial aquella que tiene que ver con el impacto ambiental y los efectos en materia cultural económica, social, a sus tierras y territorios y las acciones de remediación que podrían darse y el catálogo, el catálogo de las comunidades indígenas y sus autoridades que asistieron a esta consulta. Esa es la parte que se le quitó del punto de acuerdo original. Creo que es importante, hay que evitar cualquier tipo de instrumento legal, de amparos, que justamente las comunidades tendrían derecho por no haber hecho una consulta apegada a la ley. Y yo hoy con lo que conocemos, con lo que yo he visto en los periódicos, me da la impresión que no está pegada a la ley, pero si tengo la información, pues también puedo reconocer públicamente que la consulta cumplió con todos los requisitos de ley. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada María de los Ángeles, Huerta del Río, para hablar en pro hasta por cinco minutos. Con el permiso de la presidencia. Yo quiero que quede claro, porque parece que la, la senadora Xochitl todavía sigue queriendo poner este tema en la agenda, que ya está claro para todos. Y quiere seguir hablando de eso y con mucho gusto le vamos a volver a explicar y a platicar lo que nosotros estamos haciendo. Primero hay que decir que ya acordamos en las comisiones que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y que el Fondo de Fomento al Turismo, así como la Secretaría de Gobernación, van a entregar a esta soberanía ese informe que ella tanto ha pedido en todas las comisiones, muy detallado sobre el proceso de planeación, la implementación, el seguimiento a la consulta a los pueblos indígenas de la zona. También vamos a tener, porque ella sí lo pidió, un anexo con las actas, las minutas, las listas, los mecanismos que se llevaron a cabo para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. También hemos decidido en comisiones entregarle. Pero esto todavía no acaba de saciar la tremenda curiosidad de la senadora. Hemos ocupado ya muchas horas de trabajo, de esfuerzo en las comisiones, incluso en este pleno. Hemos hablado del tema y ella, haciendo caso de su inmensa curiosidad, pero todo esto parece haber sido en vano. No lo logramos. Ella sigue insistiendo como si nuestros esfuerzos nunca le parecieran suficientes. Así que yo en este momento, ahora sí, voy a contestarle también como creo que se merece. No, no, senadora, nosotros no queremos utilizar a los pueblos indígenas, ni del sureste, ni de México, para politizar el tema del tren Maya. Nosotros no, no abandonamos a las comunidades indígenas de México, como sí lo hizo el gobierno al que usted perteneció y que ahora quiere utilizar políticamente el tema del tren Maya y otros muchos, sobre todo los que están relacionados con la gente más vulnerable. En esta transformación, el desarrollo económico y su real impacto en quienes más lo necesitan es la más alta prioridad de este gobierno, porque lo que nosotros sí queremos es que las comunidades salgan de la pobreza en la que los gobiernos anteriores la metieron por el abandono terrible en el que los dejaron. Nosotros con el tren Maya y otros proyectos sí queremos que salgan adelante. Así que si quiere hablar del tren Maya, entonces le vamos a decir que el tren Maya es un extraordinario y planeadísimo proyecto de desarrollo económico que va a tener un impacto no solamente en el sureste y sus comunidades, sino en todo, esta, en todo este país. Así que, y le recordamos que en todos los países desarrollados del mundo hay una gran infraestructura este, ferroviaria, cosa que ustedes, los gobiernos anteriores, no solamente no tomaron en cuenta, sino intentaron destruir. Afortunadamente, estamos deteniendo también ese nivel de destrucción en el que dejaron infraestructura. Ferroviario. Pero los partidos que gobernaron, yo creo que no están entendiendo la gran importancia que para nosotros tiene tener una verdadera infraestructura en este país. Y no sé por qué usted sigue diciendo ¿no? que no tenemos, tenemos todos los estudios, ya los vamos a informar. Bueno, pero es que. Si usted está desinformada y quiere venir a este pleno a que le informemos, yo le doy un consejo muy modesto. Infórmese, porque todo está en la, ya le dijimos en las comisiones, está en la página. Le vamos a traer el informe. Ya le, y no sigue, sigue teniendo el tema como que quiere hablar de eso. Entonces yo sí le informo que mientras llegue el informe, sí, porque ya se lo pedimos a las instancias correspondientes como usted nos pidió que lo hiciéramos, le comento, el impacto ambiental, así como sus efectos en materia cultural, económica y social, está perfectamente estudiado y le informo, será absolutamente positivo y va a favorecer a todos los habitantes del sureste y a todos los habitantes de este país, porque este proyecto, senadora, a diferencia de otros, lleva de otros que se hicieron anteriormente, lleva en el alma algo que tal vez es muy difícil de entender para algunos. Lleva en el alma la voluntad de atender genuinamente al desarrollo y al progreso tan necesario para las comunidades indígenas y de todo tipo de esta nación. Ahora sí, esperamos que le haya quedado claro que el tema del tren Maya, por más que lo traten de cuestionar, absolutamente está dirigido a lo que gobiernos anteriores nunca hicieron ni se preocuparon. Y así usted trate de obstaculizar y de decir que no, que falta, no falta. Y lo que falte de hacer, lo vamos a hacer tenga usted y ustedes toda la garantía de que en este gobierno vamos a hacer, sí vamos a hacer las cosas como se deben hacer. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Como ustedes vieron y como ustedes oyeron, esta senadora Xochitl Galvez de Acción Nacional trata de obstaculizar la obra del Tren Maya. La senadora de Morena le dice que si no entiende que ya se lo ha dicho muchas veces, yo digo que sí entiende lo que pasa, que buscan cualquier pretexto para ponerle piedras a la cuarta transformación de este país. Estoy seguro que así van a estar en todo el sexenio. Si no es Juana es Chana, pero nada le gusta a esta oposición y es una estrategia para obstaculizar, nada más. No es por otra cosa. Amigos, me despido de este video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, compartan para que mucha gente esté informada de la cuarta transformación. Nos vemos hasta el próximo video.